¿Dónde andas? ¿Tú dónde crees? ¿Dónde me has mandado, idiota? Posplan ha tenido una avería, justo cerca de tu posición. Vamos, no me jodas. Y no puedo encargarse Eugenio. O tú, para variar. Muy gracioso, listillo. Mueve el culo, no tardarás más de 15 minutos. Sí, y otra media hora para limpiarme la mierda de las manos. No quiero ensuciar el carro. Te dije que no te complaces ese coche. Cuando vengas tú a hacer el trabajo sucio, vendrás con el coche ese de mierda que tienes. Mientras, yo vengo con el que me da la gana. Además, la comodidad es importante. Vale, vale, tú mismo. Por cierto, ¿te has tomado la medicación? Sí, mamá, sí. Mira, tómate la broma, pero no quiero más putas quejas de clientes porque te ha dado la puta neura. ¿Me has entendido? Tengo un coche averiado del que ocuparme. Así que vete a tomar por culo. ¿Sabes algo de mecánica? Sí, algo sé. Veo que te has quedado tirado. Sí, el motor empezó a hacer un ruido raro y al final se paró. Llevo un buen rato aquí. ¿Ya pensaba que iba a dormir en el coche? Recibí el aviso y por suerte estaba cerca. Qué suerte, pero... ¿Pero un aviso de quién? Fran. De los tíos a los que les debes pasta. Aunque... Creo que eso ya no importa. Ahora te tienes que venir conmigo. Nos queda un largo viaje. Espero que estés cómodo. Pero no me manches el coche. Tú, gilipollas, ¿me recibes? ¿Por qué cojones has apagado el walkie? Relájate, el trabajo está hecho. Te has dejado el tubo en la oficina, dime que no has usado el cohete sin el tubo. Esto es un puñetero coto de caza, tranquilízate. Déjate de tonterías y vuelve de una puta vez. Estás atado por culo y me quiero ir a casa. ¿Qué pasa, que estás cansado de estar todo el día sentado? Voy a decirles que te manden a ti a la ruta de montaña. Ya has estado bastante tiempo castigado. Si te hubieses tomado la medicación no te habrían mandado allí, puto psicópata. Tal vez debería meterte a ti en el maletero. Así le haces compañía, Fran. Cuidado con lo que dices por el walkie, idiota. Disfruta de la espera. Gilipollas. ¿Y tú qué quieres ahora? Empezaba a pensar que me estabas ignorando. Espera un momento, ¿tú quién eres? Alguien que ha oído cosas. Joder, este va a tener razón. No sé con quién te crees que estás hablando, pero no tengo ni idea de lo que me dices. No eres muy listo. A lo mejor por eso te tienen todo el día dando vueltas a una montaña. Mira, colega, creo que no estás hablando con quien quieres hablar. Así que voy a apagar esto y tú sigues a lo tuyo. Si lo apagas, te hago saltar por los aires. ¿De acuerdo, Tony? De acuerdo, me has pillado. De todas formas, si quieres ajustar cuentas, te equivocas de persona. Yo solo cumplo órdenes. Debes de dormir como un tronco. ¿Y tú? Nunca he matado a nadie. Mira, un novato. Permíteme darte un consejo cuando vayas a matar a alguien. La próxima vez, escóndete mejor. Eres un inútil. Estoy mejor escondido de lo que piensas.
Lo que pienso es que te estás marcando un farol. Y ahora voy a dar la vuelta y te voy a pegar un tiro. Mira la carretera y no te detengas. Es imposible. Parece que el novato eres tú después de todo. Eres jodidamente bueno. ¿Quién eres? Ya sabes quién soy. ¿Qué? Joder. Joder, puta mierda. Pobre del infierno, Tommy. Púdrete.